Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a una empresa que nos va a ayudar muchísimo para saber cómo invertir, cómo llegar a regiones como Brasil. Me da muchísimo gusto recibir aquí a Adrián León, quien coordina toda la red, la oficina aquí en México de una importante empresa que se llama... Él me corregirá cuál es la pronunciación correcta, pero es Cial Den An. ¿Cómo se pronuncia, mi estimado Adrián? Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Miguel. El nombre es Cial Dunham Bradstreet. Cial, bueno, ¿te parece si lo dejamos en Cial? Ya al fin aparece ahí. Cial Den An Bradstreet. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. Platícame, Adrián. ¿De quién es, qué hacen ustedes ahí? Primero, ¿quién es la compañía? ¿Qué es lo que a lo que se dedican? ¿Nos podrías dar un panorama general, por favor? Claro, Miguel, mira, somos una compañía que tiene a nivel global, nosotros otorgamos data, le facilitamos a nuestros clientes a tomar decisiones de forma informada mediante data confiable. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, tenemos presencia en todo el mundo y una red extensísima de compañías afiliadas y a nosotros, 330 millones de empresas aproximadamente. Y digamos, creo que entiendo ese concepto, pero me gustaría todavía abundar en términos más llanos, más sencillos, qué pueden encontrar una empresa cuando se acerca a ustedes, mi estimado Adrián. Mira, cumplimos varios objetivos, pero de la forma más sencilla de explicar es una empresa que busca generar negocio, ¿no? Yo soy una empresa, una startup, un negocio que, o un negocio que busca extender mi huella, se acerca a nosotros y nosotros le damos esa visibilidad y confiabilidad en el mercado, ¿vale? Se convirtiéndose en partner nuestro, tendrá esta visibilidad a la hora de buscar clientes. Y sus clientes, empresas que también estén buscando servicios que probablemente esta empresa provee, tendrán visibilidad para encontrarlo, ¿vale? Entonces nosotros conectamos negocios y conectamos entidades y gobiernos para que puedan justamente generar negocios y extender su capacidad, pues bueno, de forma ilimitada. Muy bien, pues permíteme decirle a toda nuestra audiencia que siempre nos hace el favor de saludar a nuestros invitados. Amigos, pueden poner hola Adrián León, hola Adrián, hola Cial, se escribe Cial, Cial Dunn and Bradstreet, es el nombre de la compañía, pero bueno, ustedes pueden ponerlo simplemente como Cial para que sepamos. Ahora sí, Adrián, me gustaría cómo invertir. En el extranjero es muy difícil, obviamente debe ser una empresa formal. ¿Qué requisitos hay para invertir? Por ejemplo, sé que acaban de firmar una alianza con Brasil. ¿Cómo es este enlace? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que preparar? ¿Me podrías platicar a grandes rasgos? Claro, no hay problema. Mira, nosotros tenemos distintos acuerdos con entidades gubernamentales y privadas a nivel mundial, como te lo mencionaba. Hace muy poco, muy, muy reciente, firmamos y generamos una alianza con el gobierno de Brasil, justamente para ayudarles a facilitar el proceso de contratación y licitación interno, ¿vale? ¿Qué significa? En el momento en que ellos liberen una licitación para contratar empresas locales o extranjeras, nosotros entramos como un socio estratégico, ayudándoles a darles visibilidad, uno, sobre las empresas extranjeras, mencionándoles mediante el uso de un número, una huella dactilar que Dun & Bradstreet genera y emite, que es el DUNS Number. Con bajo ese número le damos visibilidad sobre cómo se está dando la fiabilidad y transparencia de quiénes son ellos. Y para empresas locales, supongamos que yo soy una empresa local en Brasil que busca generar una alianza con el gobierno brasileño, ya me conocen. Pero también me permite en un futuro, si quiero generar relaciones en el mercado extranjero, pues con esta misma huella digital, justamente poder ir y tocar las puertas y que sepan quién soy y no simplemente llegar y empezar de cero, como suele suceder. Entonces, esta alianza que se concretó hace muy, muy poco tiempo va a permitir que justamente empresas extranjeras se les facilite este proceso y además le ahorrará tiempo y dinero al gobierno justamente para hacerlo. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita si yo como empresa quiero estar en esta metodología y en esta forma de trabajar?
Pues muy sencillo, obviamente se ponen en contacto con nosotros, van a necesitar compartir información, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué información? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo estoy conformado? Información financiera, que es la información obviamente que nuestros socios estratégicos buscan conocer sobre mí, y operativa y comercial, ¿no? Información transparente. Entonces, esta información la proveen con nosotros y nosotros corremos un proceso generándoles un ID, que es este DUNS number, para poder darlos de alta en nuestra plataforma y unirlos y afiliarlos a esta red de 330 millones de empresas que están afiliadas. ¿Qué tanto conviene invertir en estos momentos en el extranjero? Yo te diría, pues cómo está la situación, cuáles ventajas tú nos pondrías. Un país como Brasil, que es de esta reciente alianza, pero también en otros, ¿es momento de salir a invertir? ¿Por qué? Yo creo que el momento es clave, y sí, la respuesta es sí. Nosotros ahora, con todas las circunstancias que hay en el mercado, la situación actual, inclusive el COVID, es localmente, nosotros necesitamos, nuestro negocio necesita persistir, esa es la naturaleza de tener una empresa, ¿vale? Entonces, yo necesito buscar clientes locales, generar alianzas más fuertes con ellos y además en el extranjero también expandir mi huella. Mi negocio no necesita estar siempre aquí, ¿vale? Entonces, a nivel de riesgos, justamente lo que nosotros les ayudamos es a tener transparencia y visibilidad sobre qué riesgos se podrían enfrentar. Básicamente, cuando tú eres un, por ejemplo, los ponemos en contacto con empresas que buscan los servicios. Si yo soy un proveedor de plásticos y el mercado local se está viendo contraído porque el COVID justamente impactó, oye, yo necesito ir a tocar puertas. Entonces voy a Alemania y en Alemania probablemente nadie me va a conocer, pero si yo tengo justamente algo que me identifique, pues ahora me facilitará este proceso. Entonces yo les diría, es momento de arriesgarse, pero es arriesgarse con información y claro, ir a tocar puertas a otros lugares que no sea solamente nuestro país. ¿Es, Adrián, costoso llegar a otro país, aliarse con ustedes, buscarlos? ¿Es a través de su página de internet? ¿Cuál es su página de internet? ¿Cuánto cuesta más o menos tal vez entrarse a este proceso de que nos contacten con otras empresas en el extranjero, con Brasil? ¿Son solo, bueno, un número uno, eso, cuánto cuesta, es caro o no? Número dos, ¿es para empresas solo grandes, es para medianas, también pymes? ¿Qué características, qué ingresos deben de tener? Son dos preguntas y sé que son amplias, pero adelante. Mira, voy a tratar de ser conciso, pero es muy sencillo en realidad. Un ejemplo. ¿Es costoso, no es costoso, es rápido, no es rápido, es necesario? Hablando de la alianza que se generó con el gobierno de Brasil, yo te diría que el generar alianzas con nosotros es un modelo sumamente, nuestro modelo de negocio es sumamente rentable. Es inmediato. ¿Por qué? Yo, empresa extranjera, quiero generar negocios con Brasil, ¿no? Probablemente, cuando yo antes quería realizar un negocio, primero pues, tenía que ponerme en contacto, tenía que investigar, inclusive tenía que abrir, si es que era contratado, tenía que abrir una oficina localmente, lo cual incurre en muchísimos gastos, ¿estás de acuerdo? Bueno, ahora no es así. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos confirmando al gobierno de Brasil que esta empresa que va a llegar a hacer negocios es quien dice que es y hace lo que dice que hace. Entonces ya no necesitará en un futuro llegar a abrir oficinas con anticipación probablemente, tal vez más adelante, ya que sus ingresos se vean exponenciados con esta negociación, pues va a llegar y va a querer poner una oficina, pero no será necesario en el primer punto. Podrá avanzar en la negociación hasta el cierre sin estar presente, ¿vale? Ya se rentabilizó tu inversión. Ahora, ¿tu inversión es alta, es baja? Es baja, es sumamente baja. Estamos hablando de soluciones de que abajo de 10 mil pesos tú puedes comenzar un proceso con nosotros para ser transparente y confiable a nivel global, ¿vale? Ahora, ¿es rápido? Sumamente rápido. En menos de un mes tú ya estarás unido a esta extensa red. Entonces, sí, yo te diría, es una decisión rápida, inteligente y necesaria. Oye, qué buena información me estás dando. Creo que tienes datos interesantes. La información que me proporcionas se adapta, creo, a la realidad. Un precio muy, muy, muy competitivo, te lo diría yo, como está la situación. A ver si entendí bien, Adrián. No sé si ustedes en la audiencia tengan alguna pregunta. Por favor, díganme si estamos siendo claros, si tienen alguna duda.
yo a grandes rasgos estoy viendo, Adrián, hay oportunidad de vender en el extranjero. Es una oportunidad de diversificación, es una oportunidad de expandirte como empresa. Cial, Don & Bradstreet, esta compañía que tú diriges, esta oficina aquí en México, proporciona, si yo me acerco a ella, la oportunidad de que me pueda no solo encontrar mercados, también socios y generar alianzas para generar este intercambio, compra y venta de productos y servicios. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí voy entendiendo o qué me podrías decir? Es correcto, Mel. Digo, y un punto que me faltó aclarar, ¿a quiénes vamos dirigidos? ¿No? ¿A quiénes podemos ayudar más que ir dirigidos? Nosotros estamos dirigidos a todo tipo de negocios, pymes, empresas transnacionales, triple A, porque para pymes nosotros somos les ayudamos a bustear esta relación y a darles transparencia y credibilidad, ¿vale? Los podemos incluir en este directorio gigantesco, en esta red social y comercial. Por otro lado, a las empresas transnacionales y gobiernos, les ayudamos a mejorar sus procesos y a tomar decisiones transparentes e informadas. Te hablo de que las empresas top a nivel mundial y asociaciones globales confían en nuestros procesos y en nuestras herramientas y soluciones para hacerlo. Entonces, sí, eso es complementando tu idea lo que nosotros hacemos. Muy bien. Entonces, ahora, esta red que ustedes tienen, permíteme ver si entendí bien. Tú también generas acuerdos de compra y venta, acuerdos comerciales con socios en el extranjero, tomando en cuenta lo que ofrecen las empresas que aquí ustedes contactan. ¿Eso es correcto? En realidad lo que nosotros hacemos es, los ayudamos a ponerse en contacto por medio de nuestra red. Nosotros obviamente es cada uno como negocio. Voy a salir a buscar quién me interesa, con quién me interesa afiliarme. Pero muchas veces no sabes dónde buscar. ¿Me explico? Nosotros somos esa red que te permite encontrar clientes. Así de sencillo. Yo busco, necesito saber quién necesita mis servicios del otro lado del mundo. Entro a la red de Don & Bradstreet, me afilio, utilizo, o sea, genero mi DUNS number y entonces voy a poder ver por medio de otras soluciones quién está necesitando mi servicio. Y del otro lado, lo mismo, clientes que necesitan proveedores confiables, que saben que son que tienen negocios estables, buscan del otro lado y entonces es ahí donde se hace la conexión. Muy interesante. Ahora tengo, por favor, algunas dudas y ya se nos acaba el tiempo, pero a ver, rápidamente, ¿quiénes serían como los clientes potenciales de Cial, Don & Bradstreet? Empresas que, bueno, nos dijiste ya pymes triple A, eso me queda claro. Pero tal vez una empresa que ya esté pues en este momento vendiendo, obviamente, que esté formalmente establecida. ¿Alguna otra característica? Formalmente establecida es el inicio de todo, ¿vale? No necesitamos menos que eso. ¿Por qué? Ahora, pues porque si yo estoy formalmente establecido, ya puedo darme a conocer. Ahora, ¿qué sectores? Brevemente, por favor, porque tenemos 3 minutos, ¿qué tipo de sectores, qué tipo de empresas tú has visto que están teniendo en los últimos meses mayor repunte en estos acuerdos en el extranjero? Empresas de tecnología, farmacéutica, retail, proveedores digo, hay de todos los niveles, en general es un tema de proveeduría. El boost, no sabemos, digo, la situación del COVID, pero el boost ahora viene de las empresas que quieren, que se salen de su mercado local y buscan expandirse. Entonces existen de todas las industrias, son las que están involucradas en este crecimiento. Muy bien, entonces ahora, países, bueno, ahorita con la alianza que ustedes tienen y el gobierno de Brasil, creo que ahí se puede detonar. Brasil, el mercado en términos tal vez demográficos, uno de los mercados más importantes o el más grande de Latinoamérica, superior a México en cuanto a datos demográficos, en cuanto a economía, le ha ido mal en los últimos años, bueno, tiene complicaciones, pero de a que hay oportunidad, pero ¿qué otros países ustedes pueden apoyar para llegar? Mira, importantísimo, ahora tenemos en puerta el tratado del T-MEC, ¿cierto? Entonces, justamente nosotros estamos mucho en comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, tenemos alianzas con el gobierno de Estados Unidos, entonces es clave el que ahora nosotros como empresas, empresarios, pequeños o grandes, podamos y tengamos una forma de llegar y tocar puertas
Ese es el punto, y que la gente y que las empresas, obviamente, al voltearnos a ver, nos conozcan y tengan una forma de verificar que somos una empresa confiable para poder contratarnos. Estados Unidos es un mercado potencial, Estados Unidos y Canadá, al cual ahora en este momento tenemos que ir, voltear y tocar la puerta si es que no lo hemos hecho. Productos y servicios es lo mismo, también servicios es se pueden llegar a acuerdos. Así es, ¿no? Ambos. Oye, pues termino la entrevista. Me gustó muchísimo esta entrevista. Creo que tienen un modelo de negocio y muy interesante. Y aparte, ¿dónde los podemos contactar? ¿Cuál es su página web, sus redes sociales? ¿Cómo se hace este primer acercamiento, Adrián? Claro, mira, nuestra página web, que es cialdnb.com, ahí realmente encuentran toda la información sobre nosotros. Están los accesos a nuestras redes sociales, a las cuales también nos pueden buscar, nuestro LinkedIn, inclusive pueden contactarnos por medio de teléfono, el cual también se encuentra en la página. Pero bueno, si no, realmente, inclusive si gustan dejar algún comentario, nosotros nos podemos poner en contacto con ustedes si es que necesitan información sobre nosotros. Pero es muy sencillo el acercarse. Adrián León, director de la oficina aquí en México de Cial, Don and Brand Street, no sé si lo pronuncie bien, pero una firma que está apoyando, nos dio varias claves, soluciones desde 10 mil pesos, poder exportar, poder diversificarse. Bueno, ellos ayudan en ahora con esta alianza con el gobierno de Brasil, pero en general con otros países. Un gustazo, Adrián, que tengas muy buena tarde y espero tenerte pronto por acá para algunos tips. Hasta luego. Hasta luego.